Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este nuevo video. Bueno, en esta ocasión lo que vengo compartiéndoles es un tema de escritorio que me llegó a mi bandeja de entrada como pedido. Les quiero mostrar, les voy a mostrar qué me dijeron. Dice, hola, me preguntaba si por favor me podrías pasarme el tema que tienes en el video, nuevo tema para Windows 7 Radiance, así se llama el tema, el video que yo publiqué. El grisecito está muy hermoso, espero no ser molestia. Saludos y gracias. Bueno, no nada que ver, no eres molestia. Al contrario, el video que ella se refiere es mi último video donde tengo un video de nuevo tema Windows 7 Radiance. Yo estuve utilizando un tema para poderles mostrar el tema con el que les estaba, con el que les quería pasar. Así que vendré a hacer este. Muy bonito es. Yo les voy a estar mostrando cómo es con su vista previa y demás. Y en la descripción del video yo les voy a dejar un archivo en RAR. Ustedes le van a hacer clic derecho, extraer aquí, van a tener esta carpetita donde va a contener los siguientes elementos. Antes que nada también les digo que en la descripción del video les voy a dejar un video donde les explico cómo instalar temas de tercero. Así que se los dejo en la descripción del video para que puedan instalar el tema, ¿sí? Bueno, en esta carpeta les dejo el preview, que es una vista previa de cómo se ve el tema, sería el tema original, digamos. Se ve muy bien, obviamente esto le agregan muchas más cosas, pero es muy bonito, es muy hermoso, así con celeste y gris, muy parecido a Mac. Aquí dejo los créditos que vendrían a ser para este usuario, que se debían dar, que yo me lo descargué. Así que todos los créditos van para esa persona, ¿sí? Bueno, acá les dejo el tema de escritorio. Simplemente ustedes lo van a copiar, le van a llevar todo el proceso que les digo en ese video para que ustedes puedan pasar su sistema y puedan instalar su tema, ¿sí? Una vez que lo hayan instalado, bueno, le dan clic derecho, personalizar, y aquí lo tendrían, ¿sí? Bien. Sigamos. También les voy a dejar, en la misma carpeta les voy a dejar los Explorer Frames, que son estos, ¿sí? Las flechitas de atrás y adelante, que son exactamente estos que tengo acá, de este mismo color, así como lo ven aquí. También en la descripción del video les voy a dejar un video con cómo poder instalar el Explorer Frame con el programa. Y bueno, acá les dejo para que ustedes lo puedan cambiar, ¿sí? Una vez que ustedes ya lo hayan cambiado, ya van a tener este Explorer Frame que se ve muy bien. Y también, bueno, acá les dejo la OR, que la OR vendría a ser esto de aquí, que abre el menú. Les voy a dejar los tres que venían con el tema, que son, digamos, los originales, y les agregué uno más, que es el que yo estuve utilizando en ese video, ¿sí? Les dejo el programa, que es muy sencillo de utilizar, solamente le van a hacer doble clic y van a ir a Change, que ya va a aparecer. Bien, aquí apareció, le dan clic acá en Change y bueno, buscan el orden que ustedes quieren cambiar, ¿sí? Una vez que le dan doble clic, se cambia solo y se reinicia, ya pueden tener su orden, ¿sí? Si tienen alguna duda sobre la orden, me avisan, me mandan un mensajito privado, como siempre, me avisan. Así que bueno, les vengo compartiendo este tema, espero que les guste, que se lo descarguen. Nos vemos en el siguiente video y que tengan un excelente día. Chao, chao.